Vale, a ver, nueva isla, no sé cuántas hay. Hay lava ahí abajo. Que hacer. Habrá que poner un código, ¿no? Ay, no. ¿Se puede girar las piezas? Parece que no. Aquí quedaría una L, pero tengo esta L aquí. El problema es llevarla al otro lado. Por ahí no pasa. Podría ir así. Ajá, y eso es lo que hay que poner en el ascensor, ¿verdad? A ver, el primero, los dos últimos y estos dos. Pero aquí hay más cosas.
que hay alguien encerrada en la cárcel. Ese es el que me robó el libro. El primero que me robó el libro. Ah, esa es la escena donde me ve a mí, pero no tiene sentido. Y me quita el libro. No tiene sentido porque le falta la reja. Encerrada. Ah, para eso sirve esto. Sirve. Y aquí tampoco. Vale, ¿y este? Otro igual. Enciende y apaga luces. Ese tal luz. Vale, estos no serán los bichos esos que estaban dando de comer los gigantes, ¿verdad? Se va. A lo mejor está esperando que le dé algo. Es lo mismo. No se puede cortar. Esperando algo, que le dé comida seguramente.
siempre, este juego me da cosas, pero no sé para qué sirven. Pero poder salir de aquí. Abajo no se puede. Vale, no. Otra vez para arriba. La isla tiene una esfera de esta, una semiesfera. Así que me imagino que tiene que ser... Ah, mira, mira. Porque no está mirando. Se rompió y se inclinó. Esto no sirve para nada. Otra espada. Había otra entrada al principio. ¿Por dónde? Si giro, a ver. Vale.
Ah, no es lava. Pensaba que era lava, pero no. Vale, ¿y ahora qué? No puedo caminar. Ah, ahora. Se quedó atascado. Venga ya, ¿en serio? Vale, esto es para salir. Ah, no, es que se me escapa. Vale. Creía que se iba a poner ahí para yo subir, pero no. Se me ha escapado. Vale, tengo que esperar a que llegue allí y llamarlo otra vez. Vale, a ver. El ascensor está arriba porque el que me robó el libro ha subido. Que se puede seguir subiendo. Thank you.
he vuelto otra vez a la isla, a la isla del bosque. Pero ahora tengo una entrada nueva. Y puedo seguir subiendo. Puedo subir ahí arriba, por el ascensor. Vale. Y ahí está la semiesfera. Creo que hay que pulsar en el momento adecuado, pero cada uno tiene un símbolo diferente. Es ese, pero vamos, va rápido, ¿eh? A ver. A ver. Es este. Y ahora tengo que acertar. Del mismo, a ver. No, se parece. A ver, creo que es el que tiene el punto en el centro. No, es el que tiene una línea. Es el que tiene una línea, vale. Ahí está, ese. Bueno, ahora será lo mismo, se abrirá y me llevará al otro sitio y creo que voy a poder tender el puente desde el otro lado. Entonces, se trata de eso, de que cada isla tiene una semiesfera. Cada semiesfera me lleva a un sitio diferente donde puedo tender un puente. Vamos a ver. Y tengo que extender todos los puentes. Todos tienen una máquina de estas. Algo estoy haciendo mal. Bueno, esto a lo mejor es para más tarde, pero bueno, al menos. Al menos tengo esta esfera abierta. Y ahora creo que puedo venir aquí y extender este puente. Es lo que hay que hacer ahora.
Entonces, cuando yo venga desde la primera esfera, que es esta que está aquí, y suba por aquí, ya puedo alinear este sitio con este puente y pasar de una isla a otra. ¿No será? Vale, me parece que sé lo que hay que hacer. ¿No será que hay que alinear esto con esto de aquí y disparar? Esto es un faro. Está claro que es un faro. Vale, entonces si yo me vuelvo. A ver, voy a ir a la primera isla. Sigue subiendo. Antes de bajar, antes de irme, puedo ir mirar un poco por aquí. Vale, a ver qué es esto. Por ahí no puedo ir. Para arriba y esto para abajo. ¿Cómo es? Ajá. Vale, no sé el por qué hay que hacer esto. Pero tiene que haber una razón. Si me han llevado hasta aquí arriba, es por algo. Se supone que tendría que salir por esta puerta, ¿no? Ahora, a ver. Bien, ahora a ver si logro llegar a la primera isla, a ver cómo era. Esta creo que fue la segunda. Entonces, en teoría. A ver, si llego a la nave, debería volver a la primera isla. Vaya, esto es nuevo.
Si le doy la vuelta a la nave, podré ir por el otro lado. Habrá un camino por ahí. Vale, pero no era por aquí. No, este no es la entrada. Están marcadas. Antes lo hice de casualidad, ¿eh? Ah, no se ve. Esto lo voy a borrar. Vale, es el que está totalmente abierto y con un punto en el centro. Estaba cargado ya. Sí. Ahí está. Esto es lo que hay que hacer. Ya está, una vez. Sí, una vez. Vale, pero tengo el otro hecho también. Así que tengo que alinear... ¿Cuál? ¿Cuál de ellos es? Bueno, el que tenga... Claro, el que tenga estirado el puente. Ese, creo que es este.
no se queda. No se queda. Al revés. Está alineado, ¿verdad? Sí. No se puede hacer otra vez, así que yo creo que hay que hacerlo una vez con cada uno y ya está. Vale, ¿por qué parece que todos los puentes están extendidos? Luego, ¿cómo sé cuáles están hechos y cuáles no? Este lo cargué, este es el que cargué antes, pero no lo disparé. Es que no sé si lo estoy haciendo bien. Tengo claro si lo estoy haciendo bien. Sé que hay que hacer eso, pero lo mejor es que hay que hacerlo en un orden concreto, porque es que no hace nada aquí. No se ilumina nada. Y aquí tampoco. Lo mejor hay que hacerlo en un orden concreto. Yo estoy perdiendo el tiempo. Vale, este lo he hecho ya. Bueno, voy a intentar hacerlo de nuevo, a ver. Si se puede hacer otra vez. Si este se puede hacer de nuevo, es que lo estoy haciendo mal. Puede hacer otra vez. Se lo estoy haciendo bien. Solo se puede disparar una vez con cada uno.
Vale, pues entonces voy a tener que hacer. Ah, los que están encendidos ya están, puede ser. Vamos a ver. Voy a ver este que está aquí arriba. Ah, no, mira. No tiene el puente extendido, me falta este. Además, creo que aquí. A ver, voy a darle la vuelta. Aquí ya te dice cuál es el símbolo que lo abre. Vale, entonces hay que solucionar. Hay que llegar a la esfera de esa isla, que no sé cuál es. Entrar por aquí, extender el puente y disparar. ¿Cuántos más me quedan? Estén apagados. Está. Se está. Vale, pues lo voy a dejar así. Ah, no, no puedo, porque tengo que salir de aquí. A ver, puedo salir por cualquiera que esté encendido. Por si acaso. No se puede hacer nada. Vale, pues ya está. Por el mismo que entré, por el de la primera isla. Un momento, es en la siguiente. Lo de los números es en la siguiente. Ya que voy a ir a la siguiente isla, voy a tomar nota de lo de los números. A ver.
Vale, aquí me falta saber qué tiene que ver lo. A lo mejor no tiene nada que ver. Los dibujos que hay pintados. No sé lo que es. Vale, yo creo que aquí hay que poner una semilla y echarle agua. Pero a lo mejor tampoco sirve para nada. Vale, la semiesfera de esta isla también está hecha. Debería. Creo que esta es la primera isla. Esta es la de la segunda, creo que es de esta isla. ¿Llevaba a dónde? Vale, sé que desde aquí se ve. Sí, allí. Sé que abrí algo aquí. Abrí esto. No sé para qué. Aquí se llegaba a dónde. Ah, sí. Aquí le faltaba una parte donde están los tótems. Faltaba esto. Que lo han robado. Está en la siguiente isla. Pero no me dejó llevármela. No sé por qué. Bueno, lo tengo, no lo tengo dado aquí. Vale, esto no es necesario. No, no hice, no sé por qué. Tampoco lo necesito. Esto tampoco lo necesito. Ya sé lo que hace. Se baja aquí. Estas son las escaleras. Esto tampoco. Este es el que falta. A lo mejor voy a tener que volver y hacerle una anotación. Claro, para saber dónde está cada uno, pero bueno, da igual. Sé dónde están, es fácil de llegar. Pero lo que yo quiero hacer. Creo que era por aquí.
Quiero llegar otra vez al lago. Ah, pero cerrado. Cerrado, ¿por qué? Aquí. Claro, lo que aquí solo hay seis números. Con eso es suficiente. Seis números. A ver, voy a empezar desde el principio. Hay que empezar desde el principio. Ya creo que ya lo tengo. Este es uno. Estaba mirando a ver si hay una secuencia lógica. Si esto es 1 y este de aquí es 3, puede ser que sea 1, 2, 3, luego 4, 5, 6, a ver el 6. Me cuadra. Algo así tiene que ser. Vale, vamos a probar otra vez. Siete. Siete y yo puse seis, me parece.
El primero. Es que hay un paso anterior. Esto lo voy a borrar porque no tiene sentido. Yo puse 6 y creo que es un 7. Hay un paso al principio que hace un clic y no sé si se cuenta o no cuenta. Cuatro. Cuatro, pero ese símbolo no lo tengo. Quizá debería apuntarlo, aunque no lo tenga ahí. ¿Estará en otro sitio? Sí lo tengo. ¿Ves? Vale, ese ya lo tenía. Me falta el que es una montañita y el que es una cruz. Mientras no salga ninguno de esos dos. Aunque los demás podría apuntarlos a mano. Mira. Seis. Sale, venga. Pero este no es. No sale.
Hombre, quizá haya que apuntarlos todos. Y el que me falte es ese. No sale. De todas formas, tampoco sé para qué. Bueno, sí, sí, sí sé para qué, claro. Era para el siguiente. Era para. Para esto. Es para esto. Este de aquí. Lo tengo. Ese. También. Este. Ese no lo tengo. Vale, voy a poner aquí. El primer símbolo es el 7. El segundo cinco. El tercero no lo sé. Y ni el cuarto tampoco lo tengo, ni el. Yo creo que el. Estos tres últimos no los tengo. No. Vale, los tres últimos a lo mejor los tengo que sacar de aquí. Voy a ir apuntándolos todos porque si no, al final. Vale. Esos son 9. Y no sé si lo tenía aquí. Un 1, pero ya lo tengo. Eso es un 3, que también lo tengo. Y
Aquí he puesto 7, pero a mí yo he contado 8 ahora. Que es el primero. Uf, que ya no sé. Dos, cuatro, cinco, cinco. Y ya no sé si lo estoy contando bien o no. Cinco, vale. Tres, cuatro, cinco, seis, seis. Ese también lo tengo. Seis, vale. Y ese es un uno. Ese también está. Ese no sirve. Si te pillan. Uno que ya lo tengo. Dos. Vale, ese no lo tenía. Un dos. Dos, tres, cuatro, cuatro. Ese tampoco lo tengo, ¿verdad? Un 5. Está aquí. Me vuelve a dar 8, o sea que yo creo que me equivoqué. Un 8. Vale, tengo el 1, el 2, 4, 5, el 3 también, el 4, el 5, el 6, el 8, falta el 7, entonces esto es un 7. Vale, entonces de aquí, de los que yo tengo apuntados, esto es un 4. Este no me sa este no ha salido. Vale, y los dos últimos no han salido. Entonces, hay más que o uno es un cero, que no tendría sentido. No tendría sentido, porque aquí pone
pone menos, menos, más, más cero o menos cero, no tiene sentido. Pero este símbolo y este símbolo no han salido. Sin la línea, sí. Sin el arco, sí. Puede que sea. A ver, puede que el arco. Es que a ver, el arco. Estás. Este arco es un 7. Solo el arco. Claro, que yo había pensado que a lo mejor el arco significa 10. Porque esta línea sin el arco sí existe. Y estas dos líneas sin el arco también existen. Es esta que está aquí arriba. Entonces, si esto es 9, puede que esto sea 19 o algo así. Qué complicado, ¿no? Qué complicado está. Pero bueno, al menos creo que he sacado todos los de aquí. No creo que esto sea. Bueno, esto tiene que ser el abecedario. Pero no creo que coincida la letra A, B, C, D. No creo. Esto será su abecedario, el de ellos. Vale, voy a saltar a la siguiente isla. Puedo hacer algo más, porque ahora mismo no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Y en la siguiente isla es donde está el laboratorio. Que se supone que los números estos son para el laboratorio. A ver. Aquí. Vale, esto está así por el disparo. Cuando yo disparé, se cerró la grieta temporal o la grieta espacial que había aquí. Eso significa que en cada isla hay una grieta de esta. No sé si está viniendo. Creo que sí. Porque si no, a ver cómo llego a la otra isla. Sí, aquí está. Se supone que esto es para cargar troncos. ¿Ves? Aquí cortan los troncos, los cargan allí y en la otra isla. Lo hacen trizas, lo hacen.
Pero no, no sé si habrá que cargar algún tronco de aquí. ¿A dónde estaba apuntando? A ese tubería. Ah, sí, claro. Por aquí volví. Y ahí es donde está la semiesfera. Ya recogí una de las rocas estas. Ya está, ya no se puede hacer más. Tiene que haber una manera de llamarlo. Ah, por aquí. Eso es un 8.
8. No sé lo que estoy haciendo. Esta parte no lo tengo nada claro. Eso no lo había hecho antes. Eso no sirve para nada. Y esto se supone que me da un número. No sé para qué. Y ese número no está aquí. Esto tiene que estar centrado. La línea tiene que estar en el centro. Esto debería ser... Es este. Es un 5. Vale, pero sigo sin saber para qué. A ver. Vale, esto ya lo leí antes. El acólito atrapó al rebelde. Este es el que robó.
robó la llave esta de los tótems que están en la otra isla. Pero por aquí no. Ahí esa bajada. Ah, ya entiendo. Vale. Cuando entré por aquí, fui por los túneles, subí la montaña y llegué hasta aquí. Esta puerta estaba cerrada. Claro, abrí esto. Cuando la abre, se tapa la entrada, tanto esta como esta. Tienes que cerrar la puerta y ves que hay por aquí una entrada y por aquí hay otra. Y aquí no he ido. Vale, ya tenemos otra. Ahora solo hay que encontrar el visor este. Ahí está. Está detrás de la pared. Esto va a ser lo mismo, ¿verdad? Si cierro la puerta, ahí está. Dos veces el mismo truco. Vale, este... una línea vertical. Vale, lo apunto. Estoy apuntando todos los símbolos y a qué y desde qué isla sale para luego poder viajar de entre una isla y otra rápidamente, porque creo que es la manera más rápida. Línea vertical. Ahora. Solo me falta una, que es la isla, ¿qué isla? La última, la cuarta isla, la del... sí, la de la criatura submarina. Esta era la que estaba el catalejo ese, estaba desviado, estaba roto. Voy a ir, es que solo me queda esa. Vale, a ver si puedo terminar con las semiesferas, con las cuatro.
No, por aquí no. Sé si es por ahí. Aquí. Es por aquí. Quiero ir a esa isla. Vale, ahí ya llegué. Tengo que ir después por ahí. Para, quiero volver después. Una vez que termine con las esferas, quiero volver a la isla del bosque. La segunda isla. Tan rayado y no le da la luz. Una línea horizontal. Aunque no esté esto apuntando. Ah, mira, sí, lo tiene aquí. Vale, vamos a ver. Si esto estuviera apuntando, si estuviera recto, estaría apuntando más o menos por aquí. Entonces, si espero a que la línea horizontal esté por aquí, funcionará. Vale, me equivoqué, no era por aquí, era por aquí. Yo hice un cálculo de si esto estuviera recto, pues daría más o menos por aquí, vale. Vale, apunto la cuarta isla. Una vez que estire la plataforma, que estire el puente, tengo que ir a ver si lo veo desde aquí. Tengo que ir a donde esté conectado, a la última vez que conecté
una semiesfera con este lugar, con el faro, que no me acuerdo dónde era. Pues tendré que ir para atrás. No sé si fue la primera isla. Pero bueno, lo primero que tengo que hacer... es eso, vale. Ya están todas las semiesferas. Todas, a ver, una, dos, la que estoy ahora, tres, cuatro y cinco. Hay cinco realmente. Pero claro, yo solo tengo cuatro islas. Falta, sobra uno de los dibujos. Ahora lo miraré. ¿Cuál falta? ¿Esto dónde llevaba? Ah, sí, donde está la criatura acuática, el pez gigante. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que la solución al puzzle la tienes aquí. Pero bueno, el puzzle tampoco es tan complicado. Tengo que llegar hasta ahí abajo. Y esto me llevaba a la segunda isla, me parece. Thank you.
¡Ey! Hay una entrada ahí. Eso no lo había visto nunca. Espera, espera, a ver. Por aquí no había estado nunca. El submarino. Este es el submarino. Vale, vale. Si logro subirme, parece que hay que subirse por ahí. ¿Cómo se llega hasta ahí arriba? Ah, por aquí. Aquí hay una palanca. Vale, vale. Esto lo voy a dejar para después. Vale, ya tengo algo que hacer. Cuando termine de lo de las esferas, ya tengo algo que hacer. Y esto me va a llevar al lago. Y esto me lleva a la primera isla. Lo tengo apuntado, el primero era el punto, un punto en el centro. Vale, creo que este fue el último puente que crucé, fue aquí. Thank you.
Vale. Ahora, tengo que ir a la isla, a la tercera isla, la del laboratorio, que es una barra vertical. Es esta que está aquí. Ahora me queda la cuarta isla, que es una línea horizontal. No la veo, tiene que estar en la parte de abajo. Esta, justamente esta. Aquí. ¿Ahora qué? Ahora hay una, un último... A ver. Un último símbolo que es... Este que está aquí arriba. A ver. No, no, ese no. Es el de la segunda. Está porque yo lo apunté. Este. No, tampoco. Sí, es este, este. A ver, es este. El de la... El símbolo que falta. ¿A dónde lleva esto? Yo lo disparé. Vale, vale. Lo disparé. Pero lo que no hice, lo que no me di cuenta, es que este símbolo no salía de ninguna isla. Entonces, esto tiene que llevar a otro sitio. A un sitio que no he visto hasta ahora. Claro, por eso me daba un símbolo de más.
¿dónde está para activarlo? Aquí no puedo volver. Creo que este lo debería dejar para después. Me estoy metiendo en una nueva isla y lo voy a liar aún más todo. Vale, aquí hay un código. Vale, voy a pasar de esto. Ah, mira, aquí. Vale, es un punto en el centro con el ojo vertical casi cerrado. Uy, ahí, justo ahí. Ah, ya lo hizo. Se paró, bien. Vale, ya vendré. Ahora quiero hacer lo de... Vale, se ha abierto. Quiero hacer lo del submarino. Sería el camino más rápido. Pero claro, ahora puedo viajar a cualquiera de las islas. Lo del submarino estaba... en el transporte desde el laboratorio hasta el bosque. Vale, ya sé dónde está. Entonces, ¿podría ir directamente al bosque? Sí, creo que sí, ya sé. El bosque es... es este. Esfera. Arriba. No bajé. A ver. Arriba. Ahora.
aquí el ascensor. Y hay que bajar dos niveles. Aquí, ¿verdad? Sí.